Bienvenidos. Nos es grato dirigirnos a todos ustedes para presentarles este magazine turístico, programa que hemos puesto en marcha con la finalidad de difundir, propagar los lugares turísticos, servicios comerciales, gastronómicos, de salud y entretenimiento con los que visitantes y locales cuentan en cada ciudad, así como darles puntos directos de información. Acompáñennos en Perú en Guía. La ciudad imperial del Cusco es el principal destino turístico del Perú. En este segmento realizaremos una visita a los principales atractivos de esta ciudad, así como a sus pintorescas calles. Empezamos nuestro viaje en el aeropuerto de Arequipa Alfredo Rodríguez Ballón. Desde aquí salen a lo largo del día un promedio de 5 vuelos hacia la ciudad del Cusco. Desde el aire se puede apreciar muy abajo las imponentes moles de los macizos montañosos como el Chachani, que tiene una forma muy distinta a la que podemos observar desde la ciudad. Ingresamos a nuestro destino a través del aeropuerto Alejandro Velasco Astete, que es de carácter internacional y tiene una bonita sala de recepción en donde lujosas tiendas nos muestran lo más elegante del mercado cusqueño que pronto podremos apreciar. Cusco, la capital arqueológica de América, el ombligo del mundo, nos recibió con un cielo despejado pero gélido. Es una ciudad antigua que busca ser moderna adaptando la tradición andina con el desarrollo occidental. Amplias avenidas están separadas de las estrechas callecitas de un solo carril, bastante limpias, que conducen a las decenas de centros turísticos como tiendas, conventos, restaurantes, etc. Ya tendremos ocasión de conocerlos más adelante, pues primero nos llama la atención los importantes, imponentes monumentos arqueológicos que están, como se dice, a la vuelta de la esquina. En nuestro primer día de visita iniciamos el tour en la maciza edificación de la fortaleza de Sacsayhuamán, ubicada en un cerro a solo 5 minutos de la Plaza de Armas. Nos encontramos en este momento en el centro religioso de Sacsayhuamán, donde vamos a descubrir el misticismo y todos los detalles de nuestros antepasados. Sacsayhuamán, que en quechua significa el lugar donde se sacia el halcón, nos sorprende por su enormidad en conjunto y por la enormidad de las piedras con las que está construido. Aquí se celebra todos los años la escenificación del Inti Raymi y su perfil es tan conocido en el mundo como el de Machu Picchu. Acompañados por nuestro guía, el señor Daniel, Roxanita, nuestra reportera, y Manolo, camarógrafo, miembros de nuestro equipo, empezamos a recorrerlo desde una explanada familiar, incluso quizá para los que no han venido nunca. Turistas nacionales como extranjeros recorren sus maravillas, pero nosotros tenemos una ventaja. Una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama, con hojas de coca por parte de nuestro guía, que nos evoca las tradiciones desarrolladas por un chamán. Al nevado más alto, ¿no? Como les explicaba antes. Y por supuesto, a la Pachamama. Como la Biblia dice, ¿no? Del polvo naciste, polvo serás. La fortaleza ceremonial se comenzó a construir en el siglo XV durante el gobierno del Inca Pachacútec, la época de mayor esplendor del Imperio Incaico. Se estima que fue construida por 20.000 trabajadores en un periodo de 50 años. En la parte superior se puede apreciar restos de templos, torreones y baños para el Inca. Nos encontramos en la parte más alta de Sacsayhuamán. A mi derecha podemos apreciar el Cristo Blanco y al fondo apreciamos a Laupu Ausangate, que fue la deidad más importante de los incas en esta región. Hacia abajo podemos tener una panorámica del Cusco y a 3 cuadras encontramos la plaza del Cusco, la plaza principal. A pocos minutos de allí se encuentra Kenco, otra atracción turística que en quechua significa laberinto. En la época del Imperio Inca
fue otro centro dedicado a algunos ritos y son de particular interés su anfiteatro de forma semicircular y sus galerías subterráneas. También cerca se encuentra Pucapucara, o la Fortaleza Roja, debido a la tonalidad rojiza que adquieren sus piedras al atardecer. Pucapucara es otra muestra de arquitectura militar que además funcionó como centro administrativo. Cuenta con andenes, terrazas superpuestas, escalinatas y pasajes. Por último, visitamos Tambomachay o Lugar del Descanso. Fue un centro destinado al culto del agua que entre los incas tuvo gran importancia, aunque al ingresar nos impresionó su bosque de queñuales que da la impresión de ser el escenario de una película de terror a lo Bruja de Blair. Tambomachay tiene una serie de acueductos, canales y cascadas que denotan a la distancia su función ceremonial y de disfrute del inca. Al día siguiente dejamos de lado momentáneamente las ruinas incas para conocer un arte más contemporáneo, el de las tejedoras artesanales de chincheros. En este pueblo, como en otros del Valle Sagrado, se ha revivido la artesanía ancestral del tejido en telar de cintura y las señoras de las asociaciones textiles gustosamente nos muestran el procedimiento por el cual transforman la lana esquilada de los auquénidos domésticos como la alpaca y llama, en finas prendas de adorno y abrigo. I am going to explain our work. Here we work different families. This is what? Alpaca. Alpaca. Is it another animal? Yes. Yeah. Empezaron a mostrarnos su trabajo por el hilado, siguiendo con el complejo proceso de teñido con diversos colorantes naturales hasta la confección de la prenda en el telar de cintura. Aquí vamos a realizar el teñido. Aquí la señora tiene hojas de chica para el color verde. Yo tengo agua hervida y voy a agregar la cochinilla en polvo. Aquí somos 12 mujeres de diferentes comunidades y nos organizamos por cada semana, ¿no? Una semana teje una persona, otra semana otra persona, y así poder avanzar nuestros trabajos. Chincheros es un pueblo de la más profunda tradición arquitectónica mestiza, con calles pintorescas y techos de teja a dos aguas, según la tradición española, pero inconfundiblemente local. Entre Chincheros, Yollanta y Tambo encontramos el sitio arqueológico de Moray, una rareza geológica que parece el cráter de un meteorito que los incas aprovecharon bien para construir andenes con fines de investigación agrícola, pues desde el fondo hasta el borde se puede tener hasta 20 microclimas, en donde se pudo experimentar qué cultivos se adaptaban mejor a las diversas alturas de su vasto imperio. Nuestro destino en este día era el pueblo de Ollantaytambo, punto de partida de la ruta inca y por ende centro de reunión de mochileros más aventureros y raros que se proveen de lo necesario para su viaje de 4 días. Pero también es el asiento de la fortaleza más extraña que pudimos ver. Está pegada a un cerro y a ella se llega ascendiendo por no menos de 150 escalones. Su denominación en quechua significa lugar de observación desde lo alto. Sin embargo, el nombre tiene también su origen más poético. Cuenta la historia que su dueño o administrador era el general Ollanta, aguerrido lugarteniente del Inca Pachacútec, que cometió el error de enamorarse de la bella Cusicoillur, hija del Inca, y por consiguiente inalcanzable para él. Este se revela en la fortaleza y derrota a los ejércitos enviados para castigarlo, hasta que finalmente triunfa su amor y puede casarse con su bella ñusta.
Las diferentes congregaciones religiosas se han instituido en nuestro país desde la llegada de los españoles, construyendo monasterios que a la actualidad se han adaptado como museos históricos. En este recorrido realizaremos una visita al Monasterio de la Recoleta, donde encontraremos un testimonio de la vida franciscana que nos llevará a un pasado más devoto. El nombre que lleva de Recoleta es justamente porque era un lugar de recogimiento, lugar de recolección y de descanso para todos los misioneros franciscanos que hacían su labor de evangelización en los valles del Colca, como en otros pueblos de Arequipa y hacia el sur. En su mayoría eran religiosos que venían de España, eran españoles, que algunos también eran de Francia, italianos, que llegaban aquí con el propósito y el anhelo de evangelizar estos pueblos que todavía no conocían casi nada de la fe. Este convento albergaba en aquel tiempo a unos 50 o a 150 misioneros, que en realidad eran casi pasajeros, como vuelvo a repetir, venían, descansaban 3, 4 meses y retornaban nuevamente hacia la misión, de tal forma que había otro grupo que llegaba y era así, era un constante, esa era la dinámica, unos descansaban y otros ya estaban partiendo para la misión.
En su mayoría son libros en latín. Uno de los más destacados que tenemos aquí es El Quijote, que es una publicación con gráficos de 1674. Es una de las primeras publicaciones, como también tenemos traducciones de la Biblia y los catecismos al quechua y al aymara. Actualmente la biblioteca está aperturada para aquellos que hacen investigaciones o tesis en algún tema relacionado, digamos, a la historia. Conocemos la tradicional comida arequipeña, los lugares donde nació y donde se prepara. Nos referimos a las picanterías, restaurantes que en el pasado tenían poca fama, pero que en la actualidad se consideran como templos de la gastronomía arequipeña. Esto les ha valido ser declaradas como Patrimonio Nacional por el Ministerio de Cultura. Vamos a visitarlas. ¿Desde hace cuánto que no fuiste a una picantería? Arequipa es una ciudad muy majestuosa con su imponente sol, bien parado al pie de un volcán y blanco como su sillar. Pero un detalle que no debes de olvidar es su intachable comida que de seguro los enamorará. Nos encontramos en la reunión más esperada por los arequipeños, así es, los antiguos characatos que han llevado las tradiciones de generación en generación, orgullosos ellos por cultivar un arte gastronómico que encanta a más de uno, con esa sazón que ya quisiera tenerla yo. Si quisiésemos recordar cómo se iniciaron las picanterías, regresemos al siglo XVI, pues posee rasgos de la época prehispánica. Se dice que antes solo existían las picanterías locales, donde lo más consumido era la chicha de maíz. Conocemos su historia, ahora conoceremos dos de los más destacados representantes del arte gastronómico. Nos dirigimos a La Capitana,
Apenas entramos, no dejamos de apreciar ese aroma que venía de la cocina. Se siente esa verdura recién picada. Pero algo que nos llamó la atención fueron las tremendas ollas y sus cocinas a leña. ¡Uy! La que tenía mi abuelita. Ya descubrimos uno de sus secretos. Don José Díaz Huerta es uno de los descendientes de las tradicionales familias que tenían una picantería. A pesar del crecimiento de la ciudad y la exigencia del público, mantiene las tradiciones. Entre los menús del día, pueden preparar de 120 hasta 130 americanos. Agarramos nuestro equipo y nos dirigimos al segundo punto de encuentro. Sí, está muy cerca de la plaza tradicional de Yanaguara. Pues a pocas calles nos encontramos con el cogollo arequipeño. Con una alegre sonrisa, muy arequipeña por cierto, nos atiende doña Teresa Zamurio. Día a día recibe a varios turistas, y es que la sazón no pasa desapercibida. Esta unión de sabor y tradición, que por generaciones los ha hecho sentir orgullosos a los arequipeños, ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura el pasado 16 de abril. Un justo homenaje a una gastronomía de una sazón muy privilegiada por la mezcla del mestizaje. Consideramos necesario difundir e informar acerca de las actividades que realizan las instituciones encargadas del sector turismo. En este segmento presentaremos una entrevista al señor Rafael Cornejo, presidente de la Cámara Macrosur de Turismo. Nos encontramos con el señor Rafael Cornejo, presidente de la Cámara Macrosur de Turismo. Buenas noches, bienvenidos. Señor Cornejo, quisiera que nos explique un poco la finalidad y cómo fue la creación de la Cámara Macrosur de Turismo. Primero, buenas noches. Para mí es un honor estar contigo en este programa. Bueno, el turismo, los gremios del turismo nacional, exceptuando Lima, estábamos muy disconformes con el trabajo que hacía la Cámara Nacional de Turismo, la CANATUR, que era un club de amigos, eran 80 socios que realmente no representaban legítimamente a los gremios del país. Entonces todo el Perú está amargo, pero la Macrosur, las 9 regiones de la Macrosur, decidimos a nivel gremial juntarnos y hacer nuestra propia cámara para decir al gobierno que estamos representados directamente por nosotros mismos, ¿no? Y es así que en el 2010 formamos la Cámara Macrosur, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Puerto Maldonado, Ayacucho y Huancavelica. ¿Quiénes son los miembros de la cámara? Solo la integran exclusivamente gremios del turismo de las 9 regiones.
Es decir, aquí no puede venir un hotel y decir yo me asocio, no. El hotel no, su cámara sí, su asociación sí. Entonces, representamos alrededor de 17 mil empresarios de toda la Macrosur que están agremiados alrededor de aproximadamente 115 gremios del turismo. ¿Y cuáles son las funciones principales de este...? Al ser una organización nueva, lo primero que hemos hecho ha sido tratar de empoderarnos de la representación legítima y empezar a hablar de tú a tú con el gobierno. Porque básicamente el problema del turismo nacional es negociar con el gobierno la piedra angular del turismo, del desarrollo turístico, ¿cuál es? La promoción. Entonces nos juntamos y decimos primero que el gobierno nos conozca. Hemos hablado con presidentes de la República, hemos hablado con varios ministros de Estado, conocemos a todos los presidentes de la región y de los congresistas, porque permanentemente coordinamos con ellos las acciones que necesita cada región respecto del turismo. En cuanto a todo esto, ustedes se preocupan mucho de las potencialidades turísticas dentro de la entidad. ¿Ustedes qué han visto en el presente, ¿no? Y a largo plazo, ¿qué es lo que se ve en el proyecto? Bueno, primero partimos de un diagnóstico, ¿no? El circuito Macrosur es el circuito más recurrido por el turismo extranjero. Es aquel circuito que parte de Lima, baja Paracas, Nazca, Ica, Arequipa, Colca, Puno y Cusco. Es ese circuito al que accede el 80% del turista que llega al Perú, siendo la meca Machu Picchu, ¿no? Entonces, con esa base hemos dicho, ¿y por qué no ofrecemos rutas alternas? Por ejemplo, una ruta que parta de Chile. Hoy día hay 1.500.000 chilenos que entran a Tacna, pero se quedan en Tacna. El mayor ingreso al Perú después de Lima es Tacna, no es Cusco, es Tacna, porque 1.500.000 chilenos cruzan la frontera. Entonces queremos articular un circuito que no empiece por Lima, baje por Ica, Arequipa, Puno, Cusco, sino que empiece por Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco. Y de la misma forma estamos articulando un convenio binacional con Brasil, que seguramente ya hablaremos más adelante. Y también hay algo que quisiera que usted nos aclare, hacer una diferencia o que nos indique cuál es la diferencia entre un recurso y un producto. Bueno, el Perú es una excelente pregunta. El Perú es uno de los países más ricos en recurso turístico a nivel mundial, porque tenemos costa, sierra y montaña, porque tenemos 102 estratos geológicos, porque tenemos la mejor gastronomía del mundo. Con decirte nada más, el Perú tiene 200 locaciones turísticas que la OMT ha calificado de excelentes, pero son recursos cuando no tienen, por ejemplo, conectividad. Cuando ahí tenemos al frente Cotahuasi, pero para llegar a Cotahuasi son 12 horas. Y perdemos una llanta y medio riñón en ese viaje. El día que haya la carretera, ese recurso turístico Cotahuasi, el cañón más profundo del mundo, se convierte en producto. Entonces, es recurso el que tenemos ahorita sin ponerle ninguna inversión ni infraestructura de hotelería, de nada. Y es producto cuando ya tiene la infraestructura mínima para recibir al turista. ¿Y quién se encarga de hacer accesible que un producto, que un recurso, perdón, se convierta en...? Normalmente es el gobierno. Esa es la función del gobierno. El turismo es una industria, no es vertical, es transversal. Todos nos beneficiamos. Entonces, el día, por ejemplo, el gobierno pone, detectamos el recurso turístico. El recurso se llama Choquequirao. Choquequirao tampoco es accesible. Entonces, hablamos con el gobierno y le decimos al gobierno, haz un teleférico y haz una carretera. El gobierno lo hace y al día siguiente yo me encargo de poner 20 hoteles. Y mi amigo de los restaurantes pone 40 restaurantes y estamos listos para recibir el flujo ingente de turismo que va a llegar. Entonces tiene que ser una alianza público-privada, detectar juntos el recurso y que el gobierno haga lo suyo, por eso pagamos nuestros impuestos y nosotros hacemos la inversión para que lleguen los turistas. Uh-huh. Y existen actualmente, porque nosotros hemos vivido muchísimo y vemos cada día los productos que hemos visitado hace 10 años, hace 5 años, hace 2 años, ¿existen actualmente nuevos productos que podamos ofrecer? Felizmente sí, y tengo que ser en eso autocrítico, recién existen desde hace muy poco, porque durante 20 años no hicimos nada por desarrollar nuevo producto turístico. Hablo de la región Arequipa, ¿no? Ahora sí tenemos canteras de sillar, tenemos ruta del pisco, tenemos Arequipa, capital gastronómica del Perú, tenemos la ruta del Lonco. Entonces sí podemos ofertar ahora al turista una mayor variedad de producto. Estos de los birdwatch que viajan por el mundo para observar a las aves, está muy de moda. Bueno, Arequipa tiene el santuario de las lagunas de Mejía. Tenemos en Matarani una isla hermosísima, similar a las Islas Ballestas, lo estamos desarrollando. Entonces, hay nuevo producto para desarrollar y para poder ofertar a nuestro abanico de atractivos turísticos. En cuanto a la... ¿Usted quisiera emitir una opinión en cuanto a la promoción que hace el Estado? Bueno, creo que es muy mala. El Estado trabaja muy mal respecto a promoción. El Estado Nacional
en general y el gobierno regional en particular. No se trabaja adecuadamente. PromPerú, y hemos tenido mil problemas con ellos porque erróneamente promueven a las regiones sin conocer realmente el recurso regional. El gobierno regional no pone un sol para el turismo. En Arequipa el año pasado el presupuesto para promoción ha sido cero soles. Cusco invierte 11 millones al año. Entonces realmente donde de lo que adolece el turismo regional y local y multiregional es de la falta de adecuada promoción. ¿Y cuál sería una solución de que ellos...? La sensibilización a través de programas como este, del periodismo que nos ayuda muchísimo. Ahora ya las autoridades están entendiendo que el turismo es sostenible mucho más que la minería, mucho más potencial que la minería. Yo estoy seguro que si se dan las políticas de Estado necesarias, el Perú en 3 años sale de su desarrollo solamente desarrollando el turismo. Estoy seguro. Y conozco casi todos los continentes del mundo, conozco muchos países y he visto cómo se desarrolla el turismo. Y si nuestros gobernantes entenderían eso, yo les aseguro que el Perú sale de su desarrollo en 3 años con el turismo. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estuvo con nosotros el señor Rafael Cornejo, presidente de la Cámara Macrosur de Turismo. En el Perú se conserva una rica tradición textil desde los tiempos de los incas. Humildes artesanas confeccionan finas prendas de lana con intrincados diseños de origen andino. En la actualidad, la empresa arequipeña Michel realiza un concurso que reúne y premia esta actividad artesanal en nuestro medio. Thank you.
Los deportes de aventura atraen a cientos de turistas amantes de los riesgos extremos. Uno de estos deportes son las carreras de motocross. En Yarabamba existe un circuito creado especialmente para este deporte. A pesar de lo alejado del lugar, cientos de personas van a admirar a estos deportistas y a sus poderosas máquinas.
de darle mayor velocidad a su moto lineal para que pueda pasar a la primera ubicación. En el siguiente segmento vamos a realizar una visita a los claustros de Santa Catalina, exclusivo monasterio a nivel mundial con ciudadela en su interior. Es una joya de la arquitectura colonial, única por su rica historia de más de 400 años, por su particular estilo y por su recopilación pictórica. Realizando nuestro tour por la Blanca Ciudad, ubicamos a unos metros del centro una edificación que no pasa desapercibida por la magnitud de sus muros, la belleza de los claustros y monasterio de Santa Catalina. Sus altos muros en la parte externa protegen la configuración de un estilo esplendoroso, de gran valor artístico, que sirve como base del patrimonio monumental arquitectónico de Arequipa y que se despliega en su urbanismo clásico de origen europeo. El ingresar a esta magnífica ciudadela nos conmueve. Los pasos nos llevan y a primera vista predisponemos interiormente viajar al pasado. Todo esto es prometedor. Nuestro anfitrión, el silencio, y el silencio aquí declama. Avanzando, ingresamos al claustro de novicias, donde cada candidata a monja debía ingresar con una dote y diferentes utensilios para realizar su permanencia en el recinto. La pequeña capilla austera evoca el acto de humildad y predisposición a la obediencia y los detalles del altar solo se perciben con el acto de meditación. En el patio de novicias encontramos diferentes acuarelas que rodean sus paredes altas donde se narran historias de magnificencia celestial. Aquí, la indiferencia queda de lado, la atmósfera de su historia nos envuelve y conforme avanzamos en nuestro recorrido, esa energía de los detalles más mínimos nos acaricia.
El origen de estos claustros se remonta a 1579, 40 años después de la fundación de la ciudad, por orden expedida del virrey Francisco Toledo, aceptando la solicitud de doña María de Guzmán, quien tras quedar viuda de Diego Hernández de Mendoza y sin descendencia, cedió para ello todos sus bienes. Siguiendo con nuestro recorrido, ingresamos al patio de los naranjos, llamado así por la presencia de tres naranjos y tres cruces. A partir de aquí, se aprecian celdas destinadas a las religiosas profesas y las pinturas que observamos representan los ejercicios espirituales para la perfección del alma de San Ignacio de Loyola. En la calle Málaga resaltan tres recintos. Sala de Profundis, destinado al velatorio, donde se encuentran retratos de diferentes religiosas. Celda de la Enfermería y el Salón Zurbarán, antiguamente utilizada como recinto de recuperación, actualmente utilizado como museo y tienda del claustro. Nos llama la atención el imponente cuadro de estilo cusqueño del Arcángel Miguel. Ya en la calle Córdoba, continuamos descubriendo habitaciones y espacios un poco más amplias y dispuestas con cocinas y salas destinadas a diversas actividades, como la Sala de Hostias. Esta calle en particular nos evoca una época colonial impecable. Va apareciendo a nuestra vista la calle Toledo, identificada con el color ocre y con sus techos a dos aguas llenas de tejas bien sobrepuestas y preservadas. Siendo la más larga y angosta, por donde se aprecian las construcciones más antiguas del convento. Ya casi al otro extremo de la ciudadela, se encuentra la lavandería, en donde se puede apreciar 20 tinajas de barro y donde el agua llegaba mediante un canal de acequia, y el mismo llevaban los desechos a desembocar al río. Apreciamos una linda huerta proveída de diferentes árboles y flores donde los diminutos insectos habitan y disfrutan de lo que el jardín les pueda proveer. Transitando por la calle Burgos, seguimos el esquema tradicional y a la interposición de la calle Granada ubicamos la puerta de servicio que era la única comunicación con el exterior. El almacén y una construcción del siglo XVII fue la primera capilla del monasterio y a partir de 1871 se convierte en cocina comunitaria. Tiene una gran cúpula debido a que su funcionamiento era con carbón y leña, con herramientas originales de la época de su construcción. Hoy nos da curiosidad el pozo de agua ciego que al observar en su interior vemos en sus profundidades y se vislumbran destellos de monedas que los turistas van depositando, seguro pidiendo deseos para calmar necesidades y sueños. Descendiendo a la Plaza Socodover, es gratificante observar ya una congregación más grande de turistas, relajados, descansados, dándose un tiempo para sus pasatiempos y disfrutar el clima, del panorama y la tranquilidad. En un costado de la ruta, en unas escaleras empinadas, suben y bajan turistas para apreciar las vistas que el mirador proporciona desde la ciudadela. Unos pasos adelante, ubicamos la celda más importante del monasterio, donde vivió Sor Ana de los Ángeles Monteagudo. Es imprescindible mencionarla, ya que es la primera beata de Arequipa, que fue entregada al monasterio por sus padres a la edad de 3 años con el propósito de ser educada en virtudes. A los 11 años la regresaron a su hogar para entregarla en compromiso a matrimonio antes de los 14 años, como en ese tiempo era de costumbre. Ella, lejos de aceptar esa voluntad, por sus propios medios regresó al convento y aunque su padre la apoyó, pero su madre se opuso. Ella se guió por sus convicciones espirituales, recibió los votos de profesión, adoptando el nombre religioso de Los Ángeles, pasando a ser conocida como Sor Ana de Los Ángeles. Fue elegida madre priora del monasterio y con el pasar del tiempo y con el don que obtuvo de las gracias de Dios, predijo muchas veces hechos que ocurrirían a quienes eran cercanos a ella.
Sorana de los Ángeles, falleció el 10 de enero de 1686. Fue beatificada por Juan Pablo II el 2 de febrero de 1985 durante su visita al Perú. Proseguimos nuestra ruta y llegamos al claustro mayor, donde se encuentran 5 confesionarios que tienen pinturas que retratan la vida pública de Jesús. Ingresamos a una celda particular donde su techo acoge estrellas y grabados relacionados con la pasión de Jesús. Al otro extremo del jardín encontramos la pinacoteca, dispuesta con sus luces, y en el fondo un altar hace referencia a la crucifixión de Jesús. Antiguamente, este recinto fue dormitorio comunitario entre los años 1871 a 1969. En la actualidad, y por su buena acústica, se utiliza ocasionalmente como sala de conciertos de música clásica. En el centro de este gran salón, nos encontramos con una magnífica custodia, no solo por su tamaño, sino por su belleza. Se destaca el color sobredorado que es característico de la platería arequipeña, resaltando el gusto neoclásico. El convento de Santa Catalina se mantuvo silencioso y distante desde su establecimiento hasta el año de 1970, en que una gran parte del convento abrió sus puertas al público. Sin embargo, las monjas todavía moran en el área norte del monasterio. La hermosa ciudadela lleva retratada en sus caminos y en sus paredes las convicciones de las almas que moraron en esos peculiares espacios que fueron muchas veces testigos de tantas existencias y que con el paso del tiempo, en lugar de esfumarse, se han hecho eternas, pues al pasar por cada lugar que conforma el convento se puede reconocer las esencias que dejaron quienes hicieron del lugar su hogar y su puente con Dios, con la plenitud y tantas veces con la felicidad. Ya casi terminando nuestra visita, nos queda solo dejar nuestra firma aportando una admiración más de esta construcción magnífica donde encontramos arte, historia, contemplación de Dios y donde se apostaba a la perfección religiosa. Como país deseamos tener presencia de calidad, para ello hay que ser consecuentes con nuestros objetivos, ayudando a crear nuevas herramientas para lograr nuestras visiones generales en el sector turístico. Consideramos que abastecer de información es una tarea ardua y constante, con lo cual nos hemos comprometido. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Perú en Guía.